¿Qué tal mi gente? Vamos a ir calentando motores con el tema de Daniel Sancho y es que como sabéis, eh, ya mismo entre finales de marzo, principios de abril empieza ese juicio mediático contra el hijo de Rodolfo Sancho y ya se están moviendo las estrategias. Hemos visto hace algunos días al abogado eh, Juan Gospina, si no recuerdo mal, Juan Gospina, eh, estando allí in situ, presente en Tailandia. Eh, para él fue muy conmovedor estar allí y vamos a ver exactamente qué es lo que ha sucedido y es que ha estallado eh, una de las abogadas en este caso de Daniel Sancho eh, de, lo, de los arrieta, perdón, contra Daniel Sancho. Así que bueno, vamos a ver exactamente qué ha sucedido y es que la abogada de los arrieta estalla contra la defensa de Daniel Sancho. No lo vamos a permitir. Están haciendo un juicio muy mediático. Desde el principio, como ya sabéis, eh, con tal de intentar presionar a las autoridades y, sobre todo, a, eh, bueno, a los jueces, a los fiscales, en este caso de Tailandia, creo que cr craso error, porque al final eh, el, el juicio en Tailandia, por mucho que se mediatice, ellos son muy tajantes con las leyes. Mira que, que con, con respecto a la policía, es verdad que serán más o menos corruptos, pero lo que son con las leyes son muy tajantes eh, y son muy cuadriculados. Y van a dictaminar lo que ellos crean, independientemente de que haya habido más foco mediático o no en este caso. A menos de un mes eh, para que dé comienzo el juicio en Tailandia, la letrada de la familia del cirujano denuncia posibles irregularidades. Falta menos de un mes para que dé comienzo uno de los juicios para, que, eh, para los que hay más expectación en España. El de Daniel Sancho, hijo del actor Rodolfo Sancho y nieto del también intérprete de Sancho Gracia, tras confesar a las autoridades de Tailandia el asesinato y el descuartizamiento del cirugia, cirujano colombiano Edwin Arrieta. Bueno, tras conocerse que la abogada y criminóloga, así como portavoz de la familia Sancho Carmen Balfagón, actuará como testigo en el proceso, Beatriz Uriarte, la letrada en España de la familia de. La presunta víctima ha puesto el grito en el cielo. No vamos a permitir ninguna irregularidad en el procedimiento, dijo durante su participación en el programa de la tarde de Telecinco. Van a llevar testigos para intentar hacer ver que el informe de la fiscalía, de la policía tailandesa está mal. Eh, van a llevar hasta 50 testigos. Yo no sé si esto puede ayudar o atenuar, a lo mejor en España sí, pero ya lo estuvimos hablando el otro día en el canal de Dario Rewin, que realmente. 50 personas diciendo, no, es que la acosaba, no, pero es que Edwin Arrieta le decía no sé qué. Sí, yo estuve presente y le decía no sé cuánto. Allí, mmm, si no hay pruebas, o sea, sí, que puede ayudar un poco, que 50 testigos, a ver, mmm, se queda en la retina el juez, ¿vale? Más de 50 personas diciendo esto, pero pruebas no tengo. Entonces, o las están fabricando, o yo no sé, pero 50 personas como testigos ¿de qué? ¿De qué? Si, en fin, pues, bueno, lo iremos viendo, evidentemente. Nosotros no vamos como abogados, sino como personas de confianza. Hay que recordar que estos abogados españoles, o, o como Juan Cospina, que tampoco es español, eh, digamos, van allí para, para estar con la familia, que por lo visto parece ser que los padres de Arrieta querrían ir. No sé si al final está confirmado, pero querrían ir. Eh, y la hermana, creo que sí, la hermana de Edwin Arrieta, Darling, eh, creo que sí es la única que está confirmada de momento, al menos de momento, ¿vale? Incluso como testigos y para poder hablar en el juicio. Bueno, por eso nuestros abogados de Tailandia están investigando si las personas que está eh, presentando la defensa de Daniel Sancho tiene visado de trabajo. Es decir, que ellos van a intentar complicar, la familia Rieta eh, va a intentar complicar que, que esas 50 personas vayan eh, aduciendo si, si pueden entrar en el país, ¿no? De algún modo. Porque nadie puede ir a Tailandia a ejercer de peritos si no hay un visado de trabajo y quieren... Entrar como turista. Bueno, lo que le sucedió a Marcos García Montenó, ¿no? eh, Que si va, tienes que tener los papeles en regla. Si no tienes los papeles en regla, pues tú no puedes entrar. Bueno, si va en calidad de perito, tiene que acreditar que tiene visado de trabajo. Si no lo tiene, vamos a impedir que esas declaraciones tengan lugar. No podría testificar un psiquiatra. Eh, pretende declarar una abogada que tendrían que tener su visado. Menos de un mes, este 9 de abril, comenzará el juicio contra el chef. ¿Vale? Que la fiscalía acusa de asesinato con premeditación, un delito que está penado eh, con la cadena, eh, condena a pena de muerte en Tailandia. Y los abogados de la familia están en la misma línea que las autoridades asiáticas a la hora de solicitar que se castigue la premeditación. ¿vale? Que es un, poco, es un poco a lo que se agarran eh, Marco García Monte y su abogado ahora tailandés. Eh, el tema de que no fue premeditado para que le caiga mena, menos condena, ¿no? Bueno, ellos piensan que en cuestión de años va a estar en España. Yo, yo tengo mis dudas, tengo mis dudas, sinceramente, en base a las personas que han venido al canal, que están puestas en esto, como el abogado. Eh, o sea, eh, he hablado con todo tipo de personas en el canal. Como sabéis, también ha estado aquí Luis Garrido, el periodista, que, que bueno, conoce perfectamente tanto el, el periodismo allí como las leyes, y que lo va a tener bastante complicado. Que, y por mucho que presione Marco García Monte. Bueno, creo, creo que se ha topado, se ha topado contra la leyes tailandesa sin conocerla y ese es el problema que está teniendo, ¿no? Bueno, lo que tiene que primar en los juicios es el sentido común. No voy a Tailandia a comprar cuchillo para hacerme de Aikiris con los cocos que me encuentro. Es que eso, es que eso no es que es cocinero, es que allí están más baratos, no es que. No, es que no. Toda la cantidad de cosas que compró, ¿eh? Mm. Sinceramente no tenía ningún sentido y, y, y bueno, pase quizás que a lo mejor al comprar todos esos cuchillos hubiera comprado un montón de carne, no sé, hubiera hecho una barbacoa con amigos allí, pero no era el caso, o sea, lo único que compró fueron, no sé si creo que era una fruta, no sé si era un coco y, y no sé qué más, una fruta para el momento, me imagino que tenía más hambre. Y, y el resto, simplemente cuchillos, bolsas de plástico y, 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 en seres para, para hacer lo que, lo que cometió y confesó, ¿no? Bueno, nunca ha salido de nuestra boca que vayamos a solicitar la pena de muerte, sino lo que estime fiscal como acusación no podemos solicitar penas. La que le impongan será a la que la familia se adhiera, aún para el caso de pena de muerte. Dudo que se ejecute. Será sencillo que lo conmuten por prisión permanente. Calculo que estará en Tailandia entre 8 o 10 años. Bueno, habrá que verlo, habrá que verlo, pero, pero bueno, y lo iremos comentando, ¿no? Yo, yo creo que esto no, no habrá que esperar ocho años, sino que lo iremos sabiendo más o menos y que una vez que se dictamine, seguramente los entendidos en Tailandia, en leyes tailandesas, seguramente pues nos dirán eh, más o menos cuántos creerán que podrá estar en, en prisión. Que oye, que estamos hablando aquí de ocho o diez años, bueno, por lo menos son catorce, a lo mejor son seis, a lo mejor son ocho y, y al final a lo mejor cuando, cuando sea el juicio... Dirá, no, no, es que de aquí no sale nunca, ¿no? Al menos Big Joe estaba muy confiado en que, si no confesaba la premeditación, todo lo que dijo, todo lo que dijo en su momento, que, que no salía de, de Tailandia. O sea, que eso de extradición y tal, realmente no hay ningún tipo de tratado al respecto y, y extradición es bastante complicado. Tendría que pedirlo el gobierno solicitarlo eh, y bueno con ese con ese gesto político quizás, pues a lo mejor podría pero en, en ningún caso esto es obligatorio o sea Tailandia y España no tienen ningún tratado real en este asunto y no, no estarían obligados desde Tailandia a, a exportarlo a España o sea que lo tiene bastante complicado así que bueno con este con este eh, tira y afloja de Marco García Monte me parece que, que lo único que va a hacer es empeorar la situación de Daniel Sancho pero bueno, en fin, yo lo único que quiero es que se haga justicia. Eh, bueno, como siempre digo en todos los vídeos cuando termino, justicia para Edwin Arrieta, mi gente. Un saludo.